Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Clamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Alabemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entra de su presencia con aclamaciones. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la conversión del Maestro de los gentiles. Por presunción de bélico soldado, galán sale feroz, Pablo atrevido, que si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto en el primer estado. ¿A dónde Pablo de soberbio armado, para quedar con la voz vencido, seguidas letras donde vais perdido, que habéis de ser otro en mayor grado? Aunque para nuestra persona encierra, no es bien que nadie por Dios presuma, quedará con los ojos por la tierra. La Iglesia espera vuestra docta suma, mirad que no soy forzada a la guerra, dejad las armas y tomad la pluma. Sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Oh,
Basta mi gracia, que en la debilidad demuestra perfecto mi poder. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielo. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y llenos, bendecid al Señor. Tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuando termine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor.
ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Pablo, te basta mi gracia, en la debilidad se muestra perfecto mi poder. La gracia de Dios no quedó infecunda en mí, sino que su gracia permanece siempre. Me he dejado ver de ti para hacerte siervo mío y testigo de la visión en que me has visto y de otras que te manifestaré. Yo te sacaré de todos los peligros que te vengan de tu nación y de los gentiles. A estos te envío ahora para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los justos. Tú eres un instrumento escogido, apóstol San Pablo. Predicador de la verdad en todo el mundo. Apóstol San Pablo. Hijo y al Espíritu Santo. Pues instrumento es mío, apóstol San Pablo. Celebremos la conversión del apóstol San Pablo, el perseguidor pasó a ser un instrumento escogido. Bendito sea el Señor Dios de Israel.
los profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombras de muerte. Gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra del apóstol San Pablo, haz que quienes recordamos hoy su conversión, imitando sus ejemplos, anunciemos el Evangelio al mundo y seamos así testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh reina, Madre de misericordia, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Clemente, oh pía, oh dulce Virgen María, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe, para celebrar el acto más sublime que tenemos los cristianos, la Sagrada Eucaristía. Y como todos los días, la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y muy especialmente vamos a orar por José Gregorio Tamayo Flores en su cuarto aniversario con el Señor, y por Héctor Vera, un familiar de uno de nuestras trabajadoras, que esta mañana fue llamado también a la casa del Padre de una manera dramática. Pidamos por su familia, que el Señor les fortalezca, les anime, les aliente. Y hoy, mis hermanos, estamos celebrando la conversión del apóstol San Pablo. En su camino hacia Damasco, Saulo de Tarso descubrió que Jesús de Nazaret era el Mesías que había resucitado el domingo de Pascua, y que él formaba una sola cosa con sus hermanos los cristianos. Este maravilloso descubrimiento marcaría profundamente toda la vida de Pablo. Que el Señor nos conceda a todos una verdadera conversión, una incesante conversión, día a día. Convirtámonos, volvámonos al Señor. Vamos a pedirle perdón con sinceridad de todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad.
Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos la gloria de Dios, alabemos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por su inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te bendicamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que doctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que la autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo le envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobre la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, ¿no es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya.
el Señor esté en tu corazón, te la y para ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, por las paredes que sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, celebramos hoy pues un momento importante en la historia de los seguidores de Jesús. Celebramos la conversión de San Pablo. Saulo, fariseo convencido, acérrimo defensor de la religión judía, perseguidor de los cristianos, experimenta un día una transformación radical. Se encuentra de frente con Jesús y todo le cambia. Y a partir de ahí, Saulo, llamado después Pablo, empieza a predicar una fe que rompe definitivamente las fronteras del judaísmo. De perseguidor, se convierte en perseguido por Jesús. De perseguidor, se convierte en mensajero, en maestro de los gentiles. Mis hermanos, celebramos pues este momento decisivo en la historia de la comunidad cristiana. Lo que normalmente celebramos de los santos es su muerte, su dies natalis, su nacimiento a la nueva existencia pascual con Cristo. Pero hoy celebramos de Pablo no su martirio, que recordaremos conjuntamente con el de Pedro el 29 de junio, sino que celebramos su encuentro con Cristo glorioso, con Cristo resucitado en el camino de Damasco, cuando debía contar Pablo, pues unos 30 años. Miren, el episodio se nos narra tres veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, 22 y 26. Se ve con esto, mis amados hermanos y hermanas, que la primera comunidad lo consideraba de suma importancia como origen de la apertura misionera del cristianismo. La primera lectura que hemos escuchado hoy
tomada del capítulo noveno de los Hechos de los Apóstoles, miren, nos narra con gran lujo de detalles el suceso mismo de la conversión de Pablo. Esta ocurre en el año 38, cuando Saulo de Tarso se dirige a Damasco para realizar su trabajo de exterminar, decía él, la secta de los seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Se subraya, mis hermanos, la decisión con que Pablo, entonces todavía Saulo de Tarso, que había sido discípulo de Gamaliel, emprendió la persecución contra los discípulos de Jesús, los que seguían el nuevo camino, apartándose, por tanto, según su entender, del judaísmo ortodoxo. Pero miren, mis hermanos, la cristofanía de Damasco cambia su vida radicalmente. La comunidad cristiana, en la persona de Ananías, le acoge, le recibe. La terminología es propia de la iniciación cristiana, tal como luego se hará en el proceso bautismal. Catequesis, imposición de manos, recuperación de la vista, iluminación, el gesto de levantarse, en griego el mismo verbo que para resucitar, el bautismo y una comida festiva con los hermanos. La misión, pues, que se le encomienda a Pablo queda clara. Lo dice el mismo Señor Jesús: este hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Así como también la agitada historia que le espera. Y yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Pablo no tardó nada en lanzarse a su nueva misión. Luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, mis amados hermanos y hermanas, en este relato de la conversión de Pablo, uno no sabe qué admirar más. Si la elección sorprendente por parte de Cristo, o la respuesta de Pablo, o la acogida de la comunidad de Damasco. Creo yo, mis amados hermanos, que lo fundamental es resaltar la iniciativa de Cristo. La iniciativa es de Cristo Jesús. Pablo era la última persona que uno pensaría que fuera llamado como apóstol de Cristo. Recordemos, pues, que había estado presente en el martirio del diácono Esteban. Miren, la sorpresa de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero lo elige como testigo suyo. Este hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre. Y Jesús le da un voto de confianza. La historia, mis amados hermanos, de las vocaciones nunca deja de sorprendernos, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, y ahora mismo, en este tercer milenio. Admiramos, mis hermanos, admiramos también la respuesta de Pablo, tan decidida como la de Pedro, como la de los otros discípulos que dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Pablo tenía una buena disposición humana y religiosa. Por eso pregunta: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Su respuesta fue instantánea. Se puso a predicar y a demostrar, miren, a los judíos, que Jesús era el Mesías que esperaban y que a partir de ahora dedicará todas sus energías a la nueva causa. Las muchas dificultades que encontró en el camino y que Ananías ya le anunció no enfriaron su entrega. Al contrario, recordemos lo que decía: cuando soy débil es cuando realmente soy fuerte. Es cuando realmente soy fuerte. Pablo se mostró siempre intrépido y nadie le pudo hacer callar. No,
¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizo! Su amor a Cristo fue el motor de toda su vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué gran testimonio el de Pablo! Para mí vivir es Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Yo sé de quién me he fiado. Yo sé en quién he puesto toda mi confianza. Hasta que en tiempos de Nerón dio el supremo testimonio en Roma con su vida. Tiene también su mérito, desde luego, la actitud de Damasco, empezando por Ananías. Era explicable que sintieran alguna suspicacia conociendo las intenciones con las que venía Saulo. Pero miren, mis hermanos, se dejaron convencer y le acogieron acompañándolo en su camino de fe y lanzándolo a la misión que Dios mismo le ha confiado. Hoy, mis amados hermanos, con esta fiesta termina la semana de oración por la unidad de los cristianos. Buen día para que todos los seguidores de Jesús nos veamos en el espejo de Pablo, en el espejo de este gran apóstol, y aprendamos de él su entrega al trabajo evangelizador, dando importancia a lo principal, por encima de divisiones, por encima de rencillas, todos convertidos a Cristo, que es el Salvador de todos, y por tanto, todos unidos entre nosotros. La fiesta, pues, de hoy nos invita a convertirnos también nosotros en nuestros caminos de seguimiento de Jesús. Por eso le hemos dicho en la oración colecta, le hemos pedido, concédenos caminar hacia ti, siguiendo el ejemplo de Pablo, y ser ante todo, ante el mundo, testigos de la verdad. Y diremos, después de la comunión, en la Eucaristía de hoy, que nos encienda esta Eucaristía en el fuego del amor que abrazaba el corazón de San Pablo y le impulsaba al servicio de toda la Iglesia. Porque todos, todos tenemos la tarea, la misión de evangelizar. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, por intercesión de nuestra niña y muchachita Santa María de Guadalupe, la siempre fiel, la evangelizadora, la catequeta, la dinamizadora de nuestra fe. Pidámosle que nos conceda una incesante conversión. Cada uno de nosotros cristianos, mis hermanos, debemos sentirnos pecadores. Un pecador que es incesantemente perdonado. La Iglesia a la que todos pertenecemos no es en esta tierra un pueblo de perfectos, no, sino de pecadores. No es un pueblo de autosantificados, sino un pueblo de santificados, justificados por el perdón, por la misericordia de Dios en Cristo. Así es de que, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé una verdadera conversión. ¿En qué consiste esta verdadera conversión? En dejar de creer en nosotros mismos para creer más en Dios, en dejar de apoyarnos menos a nosotros para apoyarnos más en Él, en dejar de pensar en nosotros para pensar en Él, para pensar sobre todo en los demás. Mis hermanos, la conversión, en una palabra, consiste en vaciarnos de nosotros mismos para que el Señor nos llene, nos colme de su Espíritu. No tengamos miedo de reconocer y confesar continuamente nuestras deficiencias y nuestros fallos. Cuando soy débil es cuando soy fuerte, dice Pablo. No tengamos, hermanos, miedo. No temamos mostrarnos deficientes y pecadores. Soy pecador y soy yo el primero, decía Pablo. El verdadero testimonio de santidad no es la fachada de una aparente perfección que no tenemos. Y esto es, hermanos, nuestra única verdad, sino en la sencillez de reconocer los propios límites y pecados, pedir siempre perdón, confiar siempre en Dios, sabiendo que Él nos acepta tal y como somos. No es de nuestra santidad de lo que hemos de dar testimonio, no,
sino de la santidad de Dios, de la santidad de Cristo que nos llama. No de nuestra bondad, no, sino de su bondad. Solo es bueno Él. Y por eso estamos aquí, para que nos haga buenos también a nosotros. El cristiano, hermanos, es por naturaleza y vocación un insatisfecho de sí mismo. Reconocerse y confesarse así es tener la base indispensable para la conversión continua. Donde siempre hay pecado y deficiencia, siempre, siempre debe haber conversión. Esta es la actitud permanente del cristiano en esta tierra, hermanos. No lo dudemos. Donde no hay conversión incesante, hay incesante pecado. Amén. Presentemos nuestra oración comunitaria y oremos a Dios Padre Misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe a través de las enseñanzas del apóstol San Pablo. Y a cada petición respondamos diciendo: Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que en sus orígenes recibió a través de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación, oremos. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Para que no dejen de nacer por toda la tierra iglesias que, como rebrote legítimo de las primeras comunidades fundadas por San Pablo, se alimenten de la palabra que él quiso anunciar en nuestro mundo. Oremos. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Para que quienes hoy, a ejemplo de San Pablo, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera de vida cristiana en nuestros días. Oremos. Padre Misericordioso, escucha nuestra oración. Para que el Señor, que iluminó a todo el universo con los escritos del apóstol de los gentiles, nos ilumine también a nosotros con la claridad de su evangelio. Oremos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos José Gregorio Tamayo Flores en su cuarto aniversario, y por nuestro hermano Héctor Vera, oremos. Señor, que con tu poder confirmaste el valiente testimonio de San Pablo, escucha la oración de tu iglesia y llénala de la fuerza y la sabiduría del Espíritu, para que sea también hoy mensajera de tu evangelio en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Las ofrendas que hoy ponemos en tu altar, y con ellas nuestra vida, y todo lo que somos. Recíbenos, Señor, humillados y contritos, desde el toque de la celebrando.
Padre eterno, gran Señor. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, también por el arzobispo que ya viene a apacentar esta diócesis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Gregorio Tamayo, que hace 4 años llamaste a tu presencia. Recuerda a tu hijo, Héctor Vera, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles como han compartido ya la muerte de Jesucristo. Compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza de resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su esposo San José, los apóstoles, San Pablo, los mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Pase contigo, Pedrito. Luisito, Dios te bendiga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, hermanos. Este es Jesús que nos llama día a día a un encuentro vivo y personal con Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, rendiremos en tu amor. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haremos enseguida la procesión con el Santísimo Sacramento para exponerlo en su capilla, para que esté ahí a la adoración de todos nosotros. Ojalá que cuando Cristo y Eucaristía pase por donde ustedes se encuentran, se arrodillen, le adoren, le bendigan y le agradezcan este gran regalo de habérsenos quedado en la humildad y en la sencillez del pan para impregnarnos totalmente de él. Quien coma mi carne, beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Exactamente lo que vivió Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Adoremos este gran sacramento. Preciosi, quen in mundi plestium, fructus ventri generosi, preceput diligentium, nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo comerzatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, mido clausit ordine, in supreme nocte scene, recumbens cum fratribus, observata legge plene, civis in legalibus, civum turbe tua tene, seda suis manibus, verbum calo panem bellum, verbum carmen efficit, quisque sanguis Christi menut, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola vite suficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, gloria Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sacerdocio su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario
esperando al justo y pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Altísimo Señor, Jesús supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. A un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por quiso morir. La